Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de unas compritas, un haul de moda infantil y alguna cosita de deporte también para mis nenas y una cosita de moda para mí, que me he despistado en el vídeo anterior que os he grabado de cositas que me he comprado para mí de ropa y complementos y me había despistado y me había dejado estas dos cositas que os pasaré a enseñar al final, bueno, mientras vaya enseñando. Son compritas que he hecho, bueno, las que son de ropa las he hecho en Zara. Sabéis que ya os grabé un vídeo en verano de compras de camisetas que había hecho en Zara. Y bueno, la verdad es que son camisetas que me han salido muy bien, están muy bien de precio y he vuelto a repetir esta temporada, ¿vale? Bueno, empiezo por lo que es la ropa de Zara y deciros, he comprado unos conjuntitos de malla y camiseta porque es con lo que van más cómodas mis hijas al colegio y bueno, pues he cogido para las dos igual. El primer conjuntito que les he cogido ha sido estas mallas, que estoy muy contenta porque son un patronaje, yo aviso por si queréis irlas a mirar, son un patronaje muy estrechito, es un modelo muy estrechito y son las primeras mallas que a Martina le van perfectas, que no le van cortas porque a veces le he tenido que comprar una talla menos, sobre todo ahora en verano, para que le fuesen más estrechitas y no se le cayesen. Sabéis que está muy delgadita y bueno, le he cogido estas mallas y le van perfectas, que son de color azul marino y llevan unos corazoncitos y unas como unas pisaditas de perro en color rosa salmonado, ¿vale? Son muy estrechitas, muy 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 pitillo, le aprietan que le quedan ajustadas, se le marca el culo y a mí me da alegría de verlo. Le he cogido por eso la talla 4, todo y que ya tendría que hacer la 5 por esto mismo, porque es que le quedan muy muy bonitas, le quedan tobilleras un pelín más, por el, más abajo del tobillo, pero bueno, si crece un poquito más, ya supongo ya será invierno, llevará la botita. Nos ha costado 5,95 y están súper súper bien. A Ana le he cogido también la misma malla en la talla 9-10. Deciros que, bueno, 9-10 es una altura de 1,40 m. Ella hace un pelín menos de 1,40 m o rozando el larguero, pero le quedaban muy monas también, muy apretaditas y bueno, pues pues son las mismas, ¿vale? También a 5,95, ¿eh? No, este modelo no sube de precio según la talla. Y después para hacer el conjuntito, que se la pueden poner con una camiseta blanca también, con una camiseta azul marino, pero me ha gustado mucho esta camisetita, que es esta de aquí, es una de las básicas. Mirad, cuello redondo. A ver, no lleva... es un poquito justo, ¿vale? Para meter, pero bueno, como es elástico, flash y ya está. Es la talla también 4, porque son camisetas son larguitas. Y nos ha costado 3,95. ¿Mm? Y nada, pues eso. Son un poquito más cortitas de delante, nada, un dedito que de detrás. Y queda la mar de mona. Son súper suaves y son de algodón. ¿Mm? Voy a mirar la composición. Son de las básicas, ¿eh? A ver si lo puedo ver. Ya empezamos. Y encima no llevo las gafas o no. 60% algodón y 40% poliéster, ¿vale? Las mallas, os digo, por si alguna, pues algún crío, pues solo puede llevar algodón 100%. Bueno, pues una cría, diría yo. Y yo porque me chupo el dedo. 95% algodón, 5% elastán, ¿eh? Para que lo sepáis. Pues bueno, a Ana y a Martina les he comprado la misma camiseta. A Ana le he cogido también la talla 9-10 porque es bastante completa. En este color rosa salmón. 3,95. Y después les he cogido estas otras mallitas que son muy cucas, las de estrellitas de ellas les encanta. También el mismo precio y las mismas tallas, ¿eh? Son estas que es como un gris marengo, aunque parezca sea más negro. También son iguales, pero con este otro estampado y este otro color. Y pues también a 5,95. Mirad. Vale, pues las dos igual, lo mismo. El mismo conjunto. Y después les he cogido, que ahora viene cuando os enseño mi camiseta, porque yo les había cogido a ellas esta camiseta
Y se lo he puesto con este pantalón. Lo que pasa es que me lo he dejado en la habitación porque las había guardado y se me ha ido la bola. Que son esta camiseta, que esta me la he cogido yo para mí, que vale 4,95. Yo me he cogido la 13-14, pero a ellas les he cogido su talla correspondiente. Y es una camiseta que yo ya la había hecho en verano con manga corta y ahora la han vuelto a hacer con manga larga. Es esta que hace este. ¿Veis este grabadito de aquí tan bonito? Hasta la parte del pecho y después lleva pues un bolsillito con la misma tela. ¿Eh? Y también, pues eso, más larga de delante que de detrás. Pues a ellas les he cogido la misma camiseta para estas mallas o para las otras. Una camiseta blanca, pero el detalle este de aquí arriba, esta vale un euro más, pero la verdad es que es monísima y yo me la he cogido porque es que me encantó, me la probé y me gustó mucho cómo me quedó, igual que las de manga corta, que me han encantado y nada, pues me cogí yo una, a ellas una cada una, tenemos las tres la misma camiseta y yo también me la he cogido el mismo modelo en color mostaza. Es este color de aquí, es un color que me gusta mucho, tenía ganas de tener algo en color mostaza, una blusita o algo, pero no me quería gastar mucho porque digo, a lo mejor me canso enseguida y no me la pongo mucho. Yo tengo una camiseta de manga corta de hace muchísimo tiempo de color mostaza, que el año pasado me la puse con blanco y quedaba muy chula. Y nada, pues he vuelto a quedarme una cosita en manga larga en color mostaza, que también se lleva bastante. Y también pues a 4,95 y me quito el capricho, ¿vale? Pues nada, es la misma, pero en mostaza. Que, pues ya os digo que esto con un jean oscuro, un pantalón blanco, bueno, en fin, le voy a buscar mil opciones con una faldita negra, con gris. Y nada, pues estas han sido las cositas de Zara. No, perdón, que ya me he dejado otra cosa. He cogido este pantalón de chándal en color granate, y os explico. Me ha costado 9,95. Esta sí que le he cogido una talla más a mi hija mayor, porque no tenía pantalón de chándal de invierno, porque el de que le compré el año pasado, el oficial del colegio, vale el doble. Y se lo cargó en 0 coma porque me rompió la rodilla y se hizo un agujero. Entonces, mi idea era comprarle este año uno, pero no me quería gastar los 20 euros por si se volvía a romper. Y muchos niños sí que a veces optan del colegio por llevar el pantalón del chándal, pues o más finito, porque el del colegio es muy gordo, y pues lo compran fuera, ¿vale? Pero tiene que ser el mismo color, eso sí. Entonces, pues bueno, le he cogido este para sustituir a aquel, porque ellos son marrones y grises, los uniformes del chándal. Y es un pantalón que le he cogido una talla más para que no le fuese estrechito, porque a veces estos chándals pues los hacen para en plan cookie y tal. Se lo he cogido un poquito más, una talla más, para que pues bueno, le vaya un poquito más ancho y vaya un poquito más cómoda. Y nada, pues este de aquí, que bueno, pues nada, le queda dos dedos más largo de lo que le toca, pero ya está bien. Por si algún día, por si se encoge. Y si no, pues si le dura, pues para que le dure más. Todo y que el de verano, el chándal de verano del colegio siempre tiene que ser el del cole porque el pantalón lleva el escudo. Entonces es ahí sí que no puedes hacer nada. Pero en el de invierno sí que vamos haciendo cositas las mamis. Todo y que yo, la sudadera sí que es original porque lleva el escudo. Pero el pantalón sí que he ido intercalando el original con el no original. Ahora sí que sí, ya están las compras de Zara. Y ahora os paso a enseñar unas cositas de deporte, ¿vale? Os comento, mi hija ahora está haciendo un deporte, está haciendo atletismo y las deportivas que le compramos en Tenerife pues no son especializadas para correr. Entonces necesita una deportiva que sea pues bueno, más especializada para el tema de la planta del pie, etcétera. Entonces fuimos a buscarle a una tienda de deportes que hay de toda la vida aquí en la ciudad. Unas Nike, bueno, fueron las que le gustaron, las que le iban más cómodas, sobre todo comodidad. Estas nos costaron 55 euros. Y son unas Nike, ya no van con velcro, van con cordones. Y la suela, pues como que es diferente,
y es más, pues bueno, para amortiguar el correr, ¿vale? Va así atada y bueno, yo sí que es muy importante, sobre todo, poner un calzado adecuado, sobre todo para ellos que están creciendo. Ella tiene una cadera un pelín más alta que la otra, que por eso también el traumatólogo me recomendó que era un muy buen deporte para ella. Y nada, pues ella ha querido hacerlo y hemos empezado a ver, pues sí, tal. Y nada, pues eso, estas deportivas que son muy chulas, la verdad. Y son, pues bueno, ella dice que son las más cómodas por 55 euros. A ver, es una pasta roofing, pero bueno, yo me puedo poner cualquier deportiva, porque no hago deporte. Pero ella que va a hacer deporte, incluso para las clases de gimnasia del colegio, de educación física, las va a llevar puestas, porque lo que no quiero es que se le pongan pequeñas y se le queden nuevas, ¿vale? O sea, que las reviente, que si se tienen que comprar otras, ya se comprarán. Y para Martina, le hemos cogido unos calcetines de neopreno, porque va a empezar natación en el colegio. Y yo tengo mala experiencia con el tema de los pies en natación, porque a mi hija mayor le salieron unas verrugas que eran contagiosas de salir de la piscina y volverse a tirar, le salieron unas verrugas. Todo y que lleva con sus crocs andando para ir al vestuario o lo que sea, pero me recomendó la dermatóloga que fuera siempre, que fuese siempre con, pues, calcetines de neopreno. Cuando yo se los compré a Ana, tenía un número más, no, más grande. Y claro, Martina es más chiquitita y bueno, pues hemos tenido que comprarle los suyos, ¿vale? Os lo digo por si alguien no lo conoce. Son unos calcetines que ellos se los ponen. Yo le dije a Ana, sobre todo que el pie no toque el suelo sin un calcetín, ya sea el calcetín de ir por la calle o este. Se lo ponen y se pueden tirar a la piscina. Salir, caminar, llevan antideslizante, ¿veis? Llevan antideslizante. Y bueno, llevan esta tira pues para poder tirar de ella y ponérselas bien. Son esta marca. Y bueno, a evitar pues posibles problemas. Como son elásticas, yo creo que le puede durar este año y el que viene. Y si no, ya tengo los de Ana para cuando ya le vayan estos pequeños. Y perdonad, las deportivas nos han costado 49, un poquito, había un 11% de descuento. Y esto, pues 9,95. Pero claro, los de Ana le iban muy grandes aún. Y bueno, pues yo el bañador sí que lo tengo, las gafas de bucear también, los crocs también, porque los tengo de su hermana, que están nuevos. Porque cada año era cambiarle el bañador y como solo van un día a la semana, pues tampoco no se ha estropeado mucho. Y nada, pues estas han sido las compritas de deporte. Adiós. Adiós. Ay, que le gusta la cámara. Y nada, pues este ha sido el haul de compras. Ahora me queda otro vídeo por grabar. El último vídeo de hoy, ya llevo dos. Pero bueno, es otro vídeo que también tengo muchas ganas de enseñaros. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier recomendación, cualquier comentario, cositas que vosotras también uséis, si os van bien, si no os van bien, de los que yo he enseñado, si os gusta, si no os gusta. Y nada, pues que os mando un besazo enorme. Os dejo abajo mi Instagram para las que pues queréis también formar parte de la familia de Instagram. Y que os mando un besazo enorme y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!